Buena gente, bienvenido al servicio premium. Estamos aquí con Lowar y el Gordo, mano, que vamos a hablar de fútbol. Así que si quieren saber cuáles son los grupos que le tocaron al Real Madrid y al Barcelona, quédense y sigan viendo el video. Yo creí que Lowar iba lo veía como vendiendo algo. Marica, sí. Bueno, así que vamos a reaccionar al sorteo de la Champions League. Vamos a decir cuáles son los equipos que creemos que van a pasar. Vamos a darle, mano. Dale, primero, mira, primero que nada, tenemos el grupo A. Ajá. ¿Qué tiene a quién? ¿A quién tiene? Al Bayern, Manchester United, Copenhagen. ¿Sabrá yo quién es esa vaina? El Copenhague de Dinamarca. Ese mismo, Juan. ¿Sabrá yo quién lo conoce? Y el Galatasaray, Juan. ¿Qué creen ustedes que pasa, pues? Mano, el Galatasaray tiene a Icardi. Ziyech. Tiene a Seferovic. Lo que están peligrando son las jevas de los locos que están ahí. Bueno. Hola, nena. Acabas de deforestar mi corazón. Bueno, es verdad que las mujeres turcas deberían tener cuidado por ahí, pero yo le doy al Galatasaray el segundo lugar. Nah, huevo en el loco. Y primero Bayern. Huevo en el mano. El United va a dar la sorpresa, marico. Yo creo, mano. El Bayern, marico, va a pasar de tercero, marico. Mano, el United tiene a Garnacho. ¿Estás hablando con el equipo que perdió 3-1 el domingo? Tiene a Garnacho. Garnacho, marico. Mano, Garnacho y Martial de nuevo. Mano, coloca al United de primero, mano. Ya vas a ver, coloca el United. Bayern 2-1, creo que United de primero. Bayern primero. ¿Qué? Allá, pero. Mano, acuérdense de mí, Gon. Manchester United no va a perder ningún partido y el Bayern va a pasar ya peor. Anótenlo, la sorpresa de la Champions League, Galatasaray. Primero United, mano. Vea, esto es un 1 para los que no sepan de... Primero United. Y segundo, Bayern, porque los goles estaban mandando mucho el nepe. Ah, sí, porque tiene un grupo muy complicado. Bayern solamente segundo porque está Keigo. ¿Y quién se va a la Europa League, pues? ¿Quién se va a la Europa League? ¿A la Europa League? El tercero se va a la Europa League. ¿El tercero se va a la Europa League? Coño, man, está difícil. El Galatasaray, man, mete el Galatasaray. Ah, sí, ahora sí, el Galatasaray. Pero tú no querías meter el Galatasaray. No, el que va a pasar octavos ahora va a la... No, mano. Dele, mano. Cero. Yo sé tres. No, está bien, mano. El tres, listo. Este grupo ya está hecho, mano. Ok. Mano, el grupo B, mano. Al grupo B, que tiene al Sevilla, el campeón del Europa League, al Arsenal, al PSV de Holanda y al Lens de Francia. ¿Cuál creen que va a pasar? Mano. Yo creo que no hace falta decir que el Sevilla va a quedar tercero, mano. Eso es ley, mano. El Sevilla va a quedar tercero. Está ahí, mano. O sea, el Sevilla queda tercero. Pasa a la Europa League y vuelve a ganar la Europa League. Claro, madre, mano, eso. O sea, eso es lógico, bon. Primero, PSV, marico. Se va a acordar de mí, bon. Segundo, Arsenal. No, vamos a reír de ti, no vamos a reír de ti, chamo. Mano. Ya va. Que mano. El PSV tiene a Luke de Jong. Ay, no, ok. Peor es nada. Le llega al Barça. No, mentira, gente. Mira, esta es la predicción, mano. Mano, sé serio. Primero, mira. Primero el Arsenal, ¿no? Ajá. Primero el Arsenal. ¿Y segundo? Era primero. ¿Sabes? Segundo, mano. Sevilla. Sevilla. Mano, el Sevilla. El Sevilla. Sevilla tiene equipo. Dime un gol del Sevilla. Sergio Ramos. Bien, me jodiste. Creo que el estafador resultó estafado. No va a salir un gol, mano. Está bien, me jodiste. Con 40 años, pero todavía. Con el PCB, mano. Y el tercero, mano. Tercero. Coño, pasa que lento mi huevo, ¿viste? Pero vamos a colocar el PCB, güey, para que ustedes no digan nada, vos. No, güey. Mira, es eso. Ajá, primero Arsenal, segundo paso? Sevilla, tercero PSG. Ah, mano, era un grupo de verdad, mano. Presenta. El grupo C, mano. Está el Nápoles de Maradona, mano, que ya no juega, pero es de él, mano. El Madrid, el Braga y el Unión Berlín. Evidentemente, el Napoli debe pasar segundo, el Madrid tiene un equipo sencillo, mano, ese equipo está regalado para el Madrid. Mano, pues es que tú sabes que, mano, el Madrid con la bola, mano, Florentino, tú sabes. Mano, sé que los pagos les llegaron, pero se desviaron al grupo H, no, bueno, pero... ¿El grupo H? Claro, los pagos de Florentino se desviaron al grupo H y por eso le cayó, mano, un caramelito al otro yo equipo. Yo no sé, mano, porque no he llegado para allá, mano, pero mira, chequee. Primero, Madrid, no, sin perder ningún partido, claro. Invicto, 3 goles de Bellingham. Sí, no, claro, porque 9 no tiene. Por eso es. No hay de otra. Un gol de Joselu, ¿te vas a acordar de mí? Que le va a dar la victoria entre Napoli, vamos. Ajá. Segundo, coño, de procedencia dudosa, que Napoli, ¿viste? Ah, mano, pero... ¿Y el Unión Berlín? ¿Dónde deja el Unión Berlín? El Unión Berlín va de tercero. Ah, el Unión Berlín va tercero. Mira tercero, que el Unión bueno, Berlín... Sí, te lo compro. El Unión Berlín fichó a Bonucci. Mira, oye, ya tú vas a ver. El Napoli va a perder con el Braga. Anótenlo. Ah, presenta todo el grupo D, a ver. El grupo D, mano, el grupo oye, D, mira, vea, coño, Nangón. El grupo D está potente. No, mira, tenemos al Benfica. Ajá. Inter. Ajá. Salzburgo. Y el Real Sociedad, mano. Hermano, yo voy a pasar a proceder a decir, mano, una barbaridad, mano, y es que la Real Sociedad va a quedar de primero, mano. Imagínate, tenía que caer coñazo, pero eso lo va a colocar de primero. Yo digo que la Real Sociedad queda último. Primero Inter y
Salzburgo no. va a la sorpresa y se va a clasificar justo al final de la Champions. ¿Qué? Mano, mano. Anótenlo, gente, porque es así. Mano, me vas a llamar loco, mano. Pero ustedes ignoran que el Benfica tiene a Di María, vos. El hombre de las finales. Lo tiene aquí de Argentina, mano. El hombre de toda esa vaina, mano. Así que el Benfica queda de primero. Ah, mano. La sociedad, mano. Benfica de primero. Bueno, la sociedad, mano. Bueno, se supone que tiene que dar un resultado objetivo, weón. De Panamá. El segundo. Ajá. Parece que el Inter tiene a Lautaro, ¿viste? Mano, Lautaro, este modo, Dios. Lautaro, mano, ese hecho del Mundial no sirve un coño. Mano, pero perdieron a Lukaku, weón. Imagino. Lukaku, mano. Así que es bueno para el Inter, es bueno perder a Lukaku, así que. Bueno, mano, yo vi que golearon en estos días 4-1, no sé a quién equipo, no me acuerdo quién fue, pero golearon con doblete de Lautaro, así que vamos a colocar. Así que un segundo el Salzburgo, mano. ¿Qué es eso? Segundo el Salzburgo, mamá. Mano, solo va a quedar cuarto. Mano, ese va a ser un delantero. Mira, seguro va a ser un delantero nórdico arrechísimo. Segundo el Inter, hermano, y tercero el Real Sociedad, mano. Ese grupo va a quedar para parejito, mano. Va a quedar 8, 7, 6 y así, mano. Mano, este grupo va a ser puros empates, ya ustedes van a ver. Bueno, eso sí, vete. Bueno, listo. El grupo E tiene al campeón de Holanda, al Feyenoord, al Atlético de Madrid, al Lazio y al Celtic de Glasgow. Ajá, hable pues. Mano, mira, coño, el Atlético no va para más, aunque tienen a este Memphis. Mano, y el Atlético, marico, están ahorita emocionados por Memphis, no sé qué vaina, pero. Ganaron 7-0 al Rayo Vallecano. Mira, muchos critican la liga italiana, pero. Lazio. La primero, mano. De primero, mano. Con cuerno, mano. No conocemos ningún jugador de la Lazio, pero la Lazio primero. Lazio, parte culo, yo. No, no sé, Luis Gustavo. Luis Gustavo es brasileño, güey, se retiró. Luis Gustavo. Segundo, mano, aunque no lo crean, que me llamen loco. ¿Qué? El Celtic. ¿Qué? Ay, chamo, bueno, mano. ¿Y tercero? Y tercero. El Atlético, mano. El Atlético, el Atlético. El Atlético, el Atlético. Para que no digan nada, vamos. Hay que si eso pasa, tienen que. Lo firmo, mano. Yo lo firmo, mano. Ay, chamo, mira, que me toca a mí. Mira, a mí, mira. Presenta. Mira, ve. El grupo F. El grupo, como dice la gente, de la muerte. Está por el París, Plata Germán, por el Dortmund, por el Milan y el Newcastle. Voy a comenzar diciendo que para mí pasa de primero el Newcastle, weón. No, vamos a tener que matar coñazo. No, weón. Grupo F. Mínimo de segundo. Mano, grupo F de fracasado, mano. Puro fracasado en esta vaina. Con razón está el Dortmund ahí. Por eso digo, mano, y el París. Y el Milan. Y el Milan. Y el Milan. Y el Newcastle. Que va a ganar aún. Mano. Chequeo, mano. Lo importante, mano, ya, mano. No te lances de cabeza, mano. Ponga el Newcastle de segundo, mano. Mano, si no vamos a tener problemas. Mano, mire, voy por el primero, mano. Por el primero. Primero, ajá, el PSG, ¿no? ¿Qué? ¿Mbappé? ¿De Mbappé? No, Belé. Mano, te voy a quedar equivocado. Mano, primero, Milan. Milan de Joao. Joao. ¿Joao qué, mano? De Joao es del Barça, Leao. No, Leao, Leao, ahí está. Yo digo que vas a ver fútbol. Dele, mano. Argumenta. Coño. Dime las razones, dime una razón. Mano, le hago, mano. Le hago. Sabes, yo también tengo algo de científico. Toda esta vida, ¿no? Mano. Giroud. ¿Cómo no mete gol con esa delantera? Mano, está Lucas, el lateral. Ah, Cristian Pulisic. Está Nate Hernández, ¿no? Ese es Lucas, mamá. Ese mismo. Bueno, mano, ahora pero, el bueno, segundo vale. Puesto, mano, yo creo que es fijo, mano. El segundo tiene que ser el Paris Saint-Germain. Newcastle, mano. Mano, ustedes ignoran que caso, ahora coloca a Dortmund y le mete un. El París tiene a alguien, bon, a un entrenador, mano, qué coño, mano. Pueden lograr algo, bon. Sí, así que. Pasa vergüenza, pues, pero. Y también. Tienen a Mbappé, ¿no? Sí, todavía se quedó. Así que. Y lo más importante, mano, le quitaron un jugador al Barça, que es Dembélé. Buenísimo. Eso fue un favor, gracias a Dios, pero ajá. Así que, ay, bueno. De segundo. Segundo. Ah, que será Newcastle, mano. Tercero Newcastle. Tercero. No puede ser peor que el Dortmund. Es que del Dortmund. Mano, es que ustedes. Mano, que el Dortmund tiene a Marcos. El tipo que lo ha dado todo por esta vaina. Por eso, vamos a colocar en un caso. Porque ya no confío en ese pan, ¿no? Muy bien, muy bien. Ah, presente el grupo G. El grupo G, mano. Nah, huevón, el grupo, mano. Mire, tenemos a los Manchester City, campeón Bolivia. De la Premier. Leipzig, la estrella. La estrella. Del chavismo. Y los John Boy, okay. Los Billy Boys, hay que recargar los boys, los niños. Hay que recargar que al City, de que yo veo fútbol, nunca le ha tocado un grupo difícil. No, en la está raro, el City todo el tiempo le toca contra el Leicester. Bueno, y dos de mierda. Aquí vamos a discutir lo demás, ya sabemos que. Sí. Ajá. Primero, ajá. Listo, pues. Ya tengo una duda, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez un partido de la Estrella Roja y el John Boys? Mano. Yo pensé que era solo una marca de cerveza, mano. Los John Boy creo que le han echado bola, ¿no? Sí.
país es, ¿de qué país? Mano, no sé de qué país son, pero... Es de Suiza. En Champa, yo una vez vi un juego, no sé con quién van, y le echaron bola. Sí, después hay grupos que no pasan. Por eso que vamos a colocar de segundo al Lechi. Ay, nada que toma ahí. Y el tercero, mano, que se mandan con esos topanas, vamos. Los Young Boys, porque yo los jubilé otra vez, marico, y le echaron bola. Porque tienen nombre chido, pues. Sí, marico, porque son los niños. La estrella roja no funciona. Mano, ahora el grupo. El grupo más fácil que tiene el Barcelona. Ha tocado el grupo de la muerte. El grupo más difícil que yo recuerdo en la historia del Fútbol Club Barcelona. El Barça, como primero, como campeón de liga, como el mejor equipo de la Liga Española, que no van para más. El Porto de Portugal, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Royal Antwerp, que admito que ese equipo. Yo nunca he escuchado ese equipo. Ese equipo lo creó Guarayen en el FIFA. Ese equipo lo inventé en el FIFA y bueno, lo metí lo creó Guar en un parche del P2006. Es verdad, por cierto, es verdad. Nada, dale. Primero, el Porto. Mano, el Porto tenía a Pepe, weón. Estoy abriendo la puerta para irme, weón. Sé serio, sé serio. El Porto tiene a Pepe. Mano, Pepe, mano, ya no va a hacer TikTok. El loco ahora hace TikTok bailando, pero, mano, va a decir que Pepe va a dejar que Lewandowski meta gol, man. No va a parar el equipo. Mano, el problema es que Lewandowski mete gol, digo, deja de meter gol con o sin Pepe, weón, así que... Bueno, mire, para que estos paranos, vamos a colocar. Primero al Barcelona, mano. La idea, mano, es clava, mano. Ah, primero, papá. Primero el Barça. Primero. Claro. A dura pena, vos. Ahí empataditos con el Porto, pero lo ganó por diferencia de goles, mano. Segundo el Porto. Y no es el pana que de allá de la bodega. Es el equipo de fútbol, pero el Porto. Pero tú vas a subestimar el Shakhtar Donetsk. Mano, ese equipo nada más sirve contra Real Madrid, contra los demás. Así es un coño. Mano, si todo se enfrenta al Madrid. El Shakhtar Donetsk, hermano, el Madrid lo tiene. Sí. Ajá, pero vamos a hablar del Royal Antwerp, Banger. Mano, sorpresa de la Champions, tercero, mano. Mano. Ponlo ahí tercero. Le va a empatar el Barça, mano. Le va a empatar. Va a salir una estrella, mediocampista. Lo va a fichar el Brighton, no, lo va a fichar el Chelsea. Y va a ser belga la estrella, mano. Bueno, volvamos al principio. Grupo A. Primero, United, Bayern y tercero Galatasaray. Bien, fino. Sí, ¿no va? Sí, sí, fino, a ver. Sí. Grupo B. Arsenal, primero, Sevilla, segundo, y el PSG, tercero, mano. Todo mal, mano. Sigue. No, es bien, esto es un repaso, mano, esto es un repaso. Mira, vea, el Madrid, como siempre, de primero, Napoli de segundo, y Unión de Berlín de tercero, mano. El Braga que se vaya, no sé para dónde. Comprarse unas Bragas. Comprarse unas Bragas para la Jeva. Grupo D, primero Benfica, del Fideo. Bueno. Segundo el Inter de Lautaro, bueno. Y tercero el Sociedad, no. De no sé quién. De Cubo. Primero, el Lazio de algún italiano por ahí. Inmóviles. Coño, Inmóviles. De bueno, Inmóviles, mano. Bueno. El Celtic de algún brasileño. Me jodiste, porque no conozco ninguno del Celtic. Y el Atlético de Madrid del poderosísimo Griezmann. Está bien. Suena coherente. No, está bien, ¿no? 100% objetividad, no tengo que. Creo que estamos bien aquí. Grupo F. Primero, el Milan de Leao y Giroud. Segundo, el París de Mbappé. Y tercero, el equipo de Miguelito el Mirón. Aceptable, ¿no? El grupo más difícil de predecir. El grupo, el primero, Manchester City. El equipo de Gun. Ah, no. Olvídalo. El equipo de. De Brian, que está lesionado. Está bien, ajá. El Leipzig de algún jugador francés. Werner, marica, blanquito ese, mano. Y el John Boy de algún boy. O fanboy. O de algún suizo que tenga talento. El grupo H, primero Barcelona de Neuer. El Porto de Pepe. Ajá. Y el Handwerk. De alguna estrella. De sorpresa. De algún belga, siguiente jugador del Chelsea. Anoten esto que esto va a pasar, ¿vieron? No somos locos. Este fue, mano, nuestra predicción. Fue un poquito de una predicción hecha por mí con ayuda de estos panas. Esta fue la predicción de Jason. Él es un experto en fútbol, así que ya saben, si quieren volver a ver esto. Y burlarse de Jason, porque obviamente esto no va a ser así. Cuando vean que esto no va a ser así, mano, regresen y comenten. Mano, cuando ustedes vean que esto ha pasado, ustedes van a ver. Coloquen en los comentarios cuántas aceptó Jason y cuántas no aceptó. Que es obvio que no aceptó ninguna, excepto la del Barça, aunque el Barça queda primero. Claro. Mano, pero no puse el Barça primero, pa. Bueno, la única que vas a acertar. Y la del Madrid. nuevamente la objetividad sale a... Bueno, gente,
Eso fue todo. Así que nos vemos en fase de grupo, papá.